Seguimos informando aquí en Confirmado, edición central. El congresista Luis Solari afirmó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación no debió dar juicios de valor. Dijo que este grupo de trabajo no debió emitir opinión sobre los partidos y menos sobre los gobiernos. Escuchemos. El congresista señaló que al leer parte del informe final de la Comisión de la Verdad, encontró opiniones valorativas. Y yo esperaba un informe más descriptivo y no con tantos juicios de valor, ya que al emitir juicios de valor, la comisión asume una posición como un cónclave de jueces y la comisión no estuvo constituida para eso. Luis Solari discrepó con algunos conceptos usados por este grupo de trabajo. Simplemente hay algunos términos, ¿no? Como el término de hablar de conflicto armado e interno, cuando lo que había era un ataque permanente al terrorismo, o como plantear que la violencia se originó por la pobreza y la discriminación. Eso es irrelevante, ¿no? En última instancia es un hecho irrelevante. Sin embargo, le quita, pues, por lo menos a las conclusiones, el peso que deberían tener de la evidencia, ¿no? El ex-premier dijo que la comisión no debió opinar sobre las organizaciones políticas. Aquí nadie puede señalar en este momento a ningún partido ni a ningún gobierno. O sea, y menos la comisión. Solari de la Fuente sostuvo que la reconciliación de los peruanos ya empezó y se manifiesta en el presupuesto para el próximo año, donde se da prioridad a los gobiernos locales y regionales.